Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, San Cristina. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido. El otro día lo hice muy bien. Ah, sí. Qué bien, qué bueno. Para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Somos un equipo de trabajo que trabajamos en equipo. Pero qué bueno que hoy está aquí con nosotros en este su camino de fe, pasito a pasito. Preparándonos para entrar en la Semana Mayor. Con este Viernes de Dolores, dedicado de una manera especial a la Virgen Nuestra Madre, bajo esa hermosa vocación que acompaña el dolor de un pueblo. Y avisamos ya desde ahora, ¿verdad?, que esta noche habrá una celebración especial que está organizada por los jóvenes de nuestro sistema educativo católico, organizado por la Superintendencia, y saliendo del monumento Lolita Tisol, ahí, la calle Isabel. Calle Isabel a las 6 de la tarde. Saldremos ahí en procesión, en caminata de oración, acompañando a la Virgen y haciendo esta reflexión de los dolores. Esta es una procesión que en la ciudad de Ponce se hacía antiguamente y que hemos recuperado, y precisamente son los jóvenes de nuestros colegios católicos los que lo organizan. Así que los que puedan, les invitamos a que se unan a nosotros en esta oración, que será, Dios mediante, a las 6 de la tarde. De la tarde. Y que también los que no puedan llegar, pues lo van a poder escuchar por Católica Radio. Eso es así. Seguro que sí. Así que vamos entonces a orar con la oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Continuamos entonces haciendo camino en esta experiencia de esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la oración cristiana. Y estamos entonces viendo la confianza filial, este tercer momento de este artículo número 2 sobre el combate espiritual. Y hoy, pues vamos a continuar dialogando con ustedes bajo el tema va para que nuestra oración sea eficaz. Nos dirá el numeral 2738. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. Por lo tanto, la fe se apoya en esa acción de Dios en la historia. Es a partir del Concilio Vaticano II que recuperamos este concepto de la historia, esta relectura de la historia, algo que hemos heredado del pueblo de Israel, que hace de la historia una historia de salvación. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. Fíjate que es acción. Interesante, ¿verdad? A veces tenemos la tendencia a pensar que la oración es pasividad, y no, es una acción. Una acción salvífica que se suscita con silencios, escucha, movimiento, acciones concretas, y nos llevan a que apoyarnos en el Señor que actúa en la historia. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Cooperación. Cooperamos en el proyecto de Dios de una manera humilde, sencilla, pero eficaz. Se realiza, y en esa medida en que hay unidad de fuerza, comunión profunda, nos lleva a la participación para realizar la misión, que no es otra sino la salvación de la humanidad. En San Pablo, esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Así que vemos en Pablo un ejemplo, un maestro. Hay confianza plena, por eso dice que es audaz, valiente. Y esa oración está basada en una experiencia concreta. El Espíritu que ora, que actúa en nosotros, y en ese amor fiel del Dios Padre,
que nos acompaña, que nos guía y que nos ha dado a su Hijo único, se va transformando progresivamente a través de la oración en una primera respuesta a nuestra petición. Nos da el Espíritu para poder nosotros actuar. La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros, puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre. ¿Cómo Él de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador? Es interesante cómo lo presenta, ¿verdad? Es Jesús quien hace que nuestra oración sea eficaz. Mueve, motiva, enseña. Él es el modelo. Él ora en nosotros y con nosotros, ya que el corazón del Hijo no busca más que lo que le agrada al Padre. Y entonces hace esa pregunta: ¿cómo el de los hijos de adopción, que somos nosotros, se apegaría más a los dones que al dador, a las cosas materiales, a lo que le estamos pidiendo? No. Nos tenemos que apegar, amar profundamente al que lo da. Y esto es el Padre. Esto es lo que Jesús nos enseña. Jesús ora también por nosotros. Ora en nosotros y ora por nosotros. En nuestro lugar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre y aún más de lo que pedimos. Recibimos al Espíritu Santo, que contiene todos los dones. Fíjate que esto lo vemos sobre todo en pequeñas fórmulas que se utilizan en la oración eucarística. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. ¿Ves? Pero también al final de la plegaria eucarística, una vez que se ha hecho la bendición, la alabanza, una vez que se ha hecho la narrativa de la cena donde Jesús entrega su cuerpo y su sangre, y se pide por la iglesia, se pide por el pueblo, se pide por los difuntos, se pide por la comunidad allí presente, por la iglesia viva, culmina toda esa gran plegaria con una doxología breve que se realiza en un momento antes del Padre Nuestro, cuando el celebrante levanta el pan consagrado y el vino consagrado y dice estas palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí culmina la gran plegaria eucarística. El resto es la preparación para participar de esos bienes, de esos dones consagrados, convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor que nos nutren. Entonces ahí se ve como la síntesis de lo que estamos en estos días reflexionando. Perseverar en el amor. Cuarto punto entonces, fíjate que va progresivamente. El punto uno, obstáculos. El punto dos, una humilde vigilancia del corazón. El punto tres, la confianza filial. El punto cuatro, perseverar en el amor. Todo esto nos lleva a la perseverancia, pero esta perseverancia no es como, ay, que tengo que hacerlo por obligado, porque no, tiene que ser por amor. Oren constantemente, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran invitación, orar constantemente. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Una misión, siempre en oración, en súplica, en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos y ahí, perseverante, no te desanima. ¿Qué tienes que hacer? Interceder por todos. Y le llama santo no los que están en el cielo, sino los que todavía peregrinamos en la tierra. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente. Lee ese pedacito otra vez porque es interesante. No se nos ha prescrito, sino un mandato, trabajar,
vigilar y ayunar constantemente. Pero sí, tenemos una ley que nos manda a orar sin cesar. Es curioso, entonces eso quiere decir que todo lo que yo haga, vocal, meditativamente o contemplativamente, mis acciones entran en ese marco de la oración. Eso es lo que estamos llamados, orar incesantemente. Y el Papa Francisco nos lo dice en este mensaje que él ha sacado para esta cuaresma, en ese momento, no desfallezcamos, ¿verdad? Y nos lo dice, orar sin desanimarnos, en esa experiencia de no dejar nunca de orar. Y por eso, en el pasado programa, ¿verdad?, se hablaba de las tentaciones que se podían tener. Falta de fe, la sedia, en fin, todo eso que usted comentaba. Y daba como una respuesta en la inquietud que podía surgir. Pues, no, te desanimes, mantente firme. No te canses de hacer el bien, no te canses de orar, sobre todo. Dice, este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe, luminosas y vivificantes. Son, orar es siempre posible, orar es una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. Pero quería resaltar un elemento aquí que nos dice en lo que acaba de leer. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, ardor incansable. Y el ardor incansable no puede venir más que del amor. Entonces, ardor porque hay amor, pero un amor incansable. Esta inercia y nuestra pereza se vencen por un amor humilde. Y por eso cuando más cansado está uno, cuando más tenemos que perseverar, aunque sea lo que a veces llamamos la oración del banco, que sentarse allí, ¿verdad? Y estar medio dormido, pero ahí. O la oración del sí, cabeceando. ¿Verdad? Pero ahí, firme, perseverante, mantenerlo. Y hemos sacado este ratito para Dios, vamos a tenerlo. Y es importante que si hemos seguido la secuencia de esto que estamos compartiendo, la humildad sobre todo, siempre en alguno de los numerales, la palabra humildad es la que va a salir relevante en esta experiencia de la oración. Porque hay que ser consciente que somos débiles. No voy a rezar, te pones así con los puños, como dice uno. No, te vence el sueño, te vence el cansancio, te vence la desidia. Ay, ¿para qué? Para lo mismo otra vez a rezar. ¿Tú estás para qué rezar si es lo mismo? No, ahí es que está la perseverancia. Vamos a ver entonces las tres evidencias de fe, que son luminosas y vivificantes. Primero, orar es siempre posible. Fíjate el principio, orar es siempre posible. Es. Orar es. ¿Qué? Siempre. Y es posible. Ese es en un presente ayuda mucho a dar conciencia de lo que queremos reflexionar. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días. Cualesquiera que sean las tempestades, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Es el tiempo del resucitado. ¿Qué quiere decir el tiempo del resucitado? Que no es el tiempo del cronos, del reloj, sino del kairos, de la acción de Dios en la historia, en la vida. Cristo ha resucitado, trasciende el reloj. Entonces Dios actúa, y actúa no en un reloj de 7 horas o 10 horas, por llevarlo así, sino en unos acontecimientos que se dan en el tiempo. Es el kairos, el tiempo de Dios. Conviene que el hombre ore atentamente. Hay primera clave, atentamente. Bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Sí, que se puede rezar caminando o sentado. Igualmente, el que está sentado ante su mesa de trabajo. ¿Ves? o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina intente elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. ¿Y cómo lograr hacer esto? Pues es con lo que en la iglesia
se enseña de una manera bien sencilla con una palabrita que decimos jaculatorias, que son pequeñas expresiones que brotan del amor. Puede ser un verso bíblico: el Señor es mi pastor, yo te amo, Señor, levanto mis ojos a los ojos, a los montes. O oraciones cortitas a la Virgen, o dulce corazón de María, sé la salvación, Santa María, ayúdame, Señor, ten piedad. Estas pequeñas oracioncitas que llamamos jaculatorias, ¿por qué se llaman jaculatorias? Porque viene del corazón, nace del corazón. Y eso hace que ese trabajo, esa acción que estoy haciendo, quede ¿qué? Santificada, bendita. Segundo. Orar es una necesidad vital. Es una necesidad, pero no cualquier necesidad, vital. Dice, para yo vivir tengo que comer, para tener vida espiritual tengo que rezar. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Me amarra, me ata. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? ¿Ve? Si el Espíritu no habita en nosotros, si lo hemos sacado, pues no va a haber fuerza, energía, no va a haber ardor, no va a haber luminosidad. ¿Por qué? Porque lo hemos sacado. Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es posible que el hombre que ora pueda pecar. No, hermana, leyó mal. Es imposible, perdón, gracias, Padre. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Léalo bien. Ahora sí. Yo decía, ¿cómo que es posible el hombre que ora pueda pecar? Porque fíjense que se contradice. Primero dijo, nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible. Fácil lo que es difícil. Conclusión, es imposible que el hombre que ora pueda pecar. ¿Por qué? Quien ora se salva ciertamente. Quien no ora se condena ciertamente. Son palabras de San Agustín, de San Alfonso María de Ligorio, que habla de su experiencia. Nada vale como la oración. Hace posible lo imposible. Fácil lo que es difícil. Es imposible entonces que el hombre que ora pueda pecar. ¿Por qué? Quien ora se salva ciertamente. Y quien no ora se condena ciertamente. Interesante, ¿verdad? Para que veamos la fuerza que tiene para nosotros. Es vital. No es cualquier cosa, es vital. Y ahora viene la tercera clave. Oración y vida cristiana son inseparables. No puede haber vida cristiana auténtica si no hay oración auténtica. Claro, se va aprendiendo, se va desarrollando. Esto no se adquiere a la primera. Porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Es una misma realidad, la renuncia y el amor que brota. La misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre. Ya lo comentaba usted en el programa anterior, esa misma conformidad de ese corazón que está en qué, en sintonía con la voluntad de Dios nuestro Padre. La misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. Nos conforma, nos va configurando, nos va identificando. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Por eso, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Por lo tanto, el amor que el Padre tiene al Hijo es el mismo amor que el Hijo tiene hacia el Padre. Y esto lo ha transmitido en una experiencia vital, confianza filial. Pero eso se transmite entonces a aquellos que queremos seguir a Jesús. Y seguimos a Jesús haciendo lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que fue? Le hizo, amó a todos. Y ese amor crea que comunión y nos hace participar de la misma misión. Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato. Oren constantemente. Por tanto, ¿qué quiere decir orar constantemente? Unir oración a obras y obras a la oración. Sí. Por eso, ¿cómo hacerlo? Pues decíamos con estas pequeñas cuñas, con estas jaculatorias, con estas pequeñas expresiones que nos hacen entonces
entrar en una dimensión de vida nueva y distinta. Pausamos y regresamos en breve. Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo el Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y Tuning Radio, por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega, lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Josy Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo, y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Continuamos compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica esta parte cuarta, ¿verdad? Y donde estamos entonces en el artículo 2 de la tercera parte, el combate de la oración. Y siguiendo este caminar, estos pasos que estamos dando, vamos entonces a hablar sobre la oración en la hora de Jesús. No, señora, lea bien. La oración en la hora de Jesús. ¿Segura? Seguro que sí. ¿Y cuál es la hora de Jesús? ¿Cuál es la hora de Jesús? Es el Getsemaní. La oración es la hora de Jesús. Estamos empezando entonces, y viene muy bien porque cierra mirando la Semana Santa que viene, por eso decía,
en la hora de la hora de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo, porque viene muy bien para que la semana que viene la vivamos en la hora de Jesús. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Así que cuando ha llegado la hora, pues abarca todo un tiempo, toda una economía de salvación, toda una historia, ¿verdad? Desde la creación y de la salvación. Ahora, el momento culmen, por eso de la carta de los Hebreos, llegará a la plenitud de los tiempos. Y dentro de esa plenitud de los tiempos hay un espacio, hay un kairos, hay un lugar específico. Y es lo que vamos a celebrar próximamente. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedía una vez por todas. Permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esa liturgia de la Iglesia es la de interceder, la de pedir por la humanidad. La tradición cristiana, acertadamente, la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Porque intercede, porque ¿cómo se dice? Es plegaria de mediación, de súplica, de alabanza, de gratitud, de apertura del corazón filial del Hijo al Padre. ¿Para qué? Para que la humanidad reciba la plenitud del perdón, la plenitud de la clemencia y de la misericordia. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Paso entendido con letra mayúscula Pascua. El paso, ¿no? El encuentro, hacia dónde va, hacia dónde pasa, hacia el Padre. Pasito a pasito, ¿hacia dónde vamos? Hacia el Padre. Desde una instrucción, desde una vivencia, desde una celebración. En esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en Él. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Recapitular es como síntesis total. Fíjate qué hermoso, hermoso número. Vamos otra vez. En esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en Él. Es lo que vamos a celebrar próximamente en la Semana Mayor. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Dios supremo y el mundo, nosotros, el perfecto y lo imperfecto, el Verbo y la carne, el Verbo, la acción de Dios, y la carne, la debilidad, la fuerza y la debilidad, la vida eterna y el tiempo, es decir, el kairos, usando la palabra griega, y el chronos, el acontecimiento en el tiempo, en el reloj, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona. Sí, que son como contradictorios, ¿verdad? La cuestión es que se complementan en Jesucristo. Los discípulos presentes, los que estaban en aquella época, y los que creerán en Él por su palabra. Nosotros somos de esos. Hemos creído por su palabra. Y otros vendrán a ser discípulos porque creerán en nuestra palabra. Y así se va transmitiendo la fe. Su humillación, cruz, su gloria. Cruz gloriosa, muerte y resurrección. Eso es la oración de unidad. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre. Y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. No es por un crono, no es por un tiempo, no es por un reloj, es hasta la consumación de los siglos, hasta que Él vuelva, hasta el final de los tiempos. No es solamente una época, no. Es continuidad, es hasta el final. Por eso es
esperanzadora. Y esto es lo que vamos viviendo nosotros día a día, en el anhelo y en la esperanza de que el Señor vendrá a buscarnos un día. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo, a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. Debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne, el Hijo, que se ha hecho siervo, es el Señor, el Pantocrátor, nuestro sumo sacerdote, que ruega por nosotros, es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Vamos a leerlo otra vez. Esto es muy denso y es bueno leerlo y ojalá que lo podamos como entender un poquito, porque aquí están las claves de lo que vamos a celebrar la semana que viene en su liturgia, en los días de celebración que no solamente se da en el templo, sino también en la intimidad del hogar, porque este es un misterio de fe que se vive no solo con ceremonias litúrgicas, sino sobre todo con una intensa vida de oración. Este es el numeral 2749. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. Hasta que acabe el tiempo, hasta allá, llegar hasta el final del final y él pondrá el punto. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Por eso en el Evangelio de Juan esta semana y la que viene oiremos, ha llegado mi hora, es mi hora. No me quitan la vida, yo la doy, yo la entrego. No me la arrebatan, no soy matado, yo me dono. Todo esto en un lenguaje que a veces como que, ¿qué dice? ¿Qué no dice? ¿Por qué lo dice? Pues por aquí va la cosa, ¿verdad? Además dice, Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo. Jesús a quien el Padre le ha dado todo. Mire lo que dice después. Se entrega enteramente al Padre. Se lo devuelve, se entera, se entrega. Mira. ¿Me lo das? Te lo devuelvo. Y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. Es libre, es soberano. Debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y lo que él da, perdón, lo que él ha recibido también se lo entregará a sus discípulos, que continuaremos su obra. El Hijo que se ha hecho siervo. El Hijo que se ha hecho siervo. Es el Señor. El siervo. El Hijo que se ha hecho siervo, el Señor que se ha hecho siervo, el Hijo que se ha hecho siervo, es el Señor para que los siervos nos hagamos hijos. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros. Ruega por nosotros, intercede. Esa es la misión de Jesús, mediador. Es también el que ora en nosotros. En nosotros. Y el Dios que nos escucha. Y es llamado el Pantocrátor. El Pantocrátor es el Señor. En muchas iglesias, sobre todo antiguas, y esto se ve en Roma, fundamentalmente en Jerusalén, hay un Pantocrátor, que es ese Cristo que está en la bóveda de los templos, con las manos extendidas, como que parece un señor, un rey. Es la forma de decirnos gráficamente, pictóricamente, esto que acabamos de leer. El Señor que se hace siervo, para que los siervos nos hagamos señores. Y toda esta clave del siervo de Yahvé, lo vamos a ver durante esta Semana Santa, la lectura de los cánticos de siervo que escucharemos el lunes, el martes, el domingo, el lunes y el martes, y el Viernes Santo. El cuarto cántico del siervo, que hace el dibujo, el diseño del Cristo crucificado. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, Padre nuestro. Esta será el próximo capítulo que una vez que regresemos pasada la Semana Santa, vamos a comenzar a estudiar la oración del Padre nuestro. Ya nos está diciendo entonces que si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, Padre nuestro. Porque Padre nuestro, ¿qué es? La síntesis, el resumen de toda esta experiencia de la hora de Jesús y de todo el Evangelio.
La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro. Inspira desde dentro, desde el corazón mismo de Cristo. Las grandes peticiones del Padre Nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Mira que ahí tienes las peticiones del Padre Nuestro, que después las vamos a estudiar. ¿Cuáles son esas peticiones? Preocupación por el nombre del Padre, santificado sea tu nombre. El deseo de tu reino, venga a nosotros tu reino. El cumplimiento de su voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan y la designación, perdón, y la liberación del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de la acción del maligno. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son indisociables, están unidos íntimamente. Y ahí es que radica esa vida de oración profunda. Entro en el corazón del Padre a través del Hijo, que es Jesucristo. El Padre me lleva al Hijo, el Hijo me conduce al Padre, porque nadie va al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, soy la verdad, aquel que te revelo lo que en Dios está escondido, pero sobre todo, si lo entiendes, tendrás vida y vida abundante. Vamos entonces, Padre, a resumir ahora, ¿verdad?, lo que hemos estado compartiendo de este artículo 2 sobre este combate espiritual. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra la astucia del tentador. Sí, que tenemos un principio, un esfuerzo y una lucha. Dos claves ahí, esfuerzo y lucha. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, que no nos gusta y tenemos que estar, ¿verdad?, en combate, en lucha, atentos. Y contra las astucias del tentador, el enemigo, el diablo, que trata de alejarnos, ¿de qué? El verdadero camino, del amor de nuestro Dios. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual. Por lo tanto, es una herramienta. Por eso cuando comenzamos la cuaresma, la iglesia nos recordaba, tienes una de las herramientas, son tres: oración, ayuno y limosna. El combate de la oración es incompatible del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Según el Espíritu de Cristo, ¿qué se hace? Se ora como se vive, porque se vive como se ora. ¿Te acuerdas que estuvimos escarbando qué significa eso? Se vive, perdón, se ora como se vive, en gratitud, en filiación, en alabanza, porque se vive como se ora. La misma situación. Y volviendo a dos palabritas que ahorita veíamos, ¿verdad?, que tenían que ver con esta fuerza, que era ardor y amor. Un ardor incansable no puede venir más que del amor. Ese amor humilde, confiado y perseverante. En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos, a estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración, conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. ¿Para qué rezar si esto no cambia? Si esto siempre esto está cada vez más peor. Pues ahí es donde entra en juego la humildad, la confianza y la perseverancia. Fíjense que son tres claves también para poder tener una vida intensa de oración: ser humilde, confiar y perseverancia. Ahí en el combate. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. Ya decía Santa Teresa, ¿verdad?, que la mente es la loca de la casa y te distrae y sequedad, no siento nada. Porque la gente piensa que orar hay que sentir, es que no siento nada, es que no es cuestión de sentir. Es cuestión de perseverar en eso que te va a hacer bien. Y lo logras si te mantienes ahí en la brecha. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Tres claves otra vez: fe, vigilancia, y conversión y vigilancia.
Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asedia, que es una forma de depresión o de pereza debida al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento. La asedia es muy, muy común, muy frecuente, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Es ese cansancio, ese... Ay, no voy a orar, estoy cansada. ¿Para qué? Si esto no vale nada. Sí, por más que oro... Estoy cada vez peor, estoy cada... Pues no, ahí es que está... Ahí el mantenerse en la brecha, ¿verdad? La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. ¿Ves? Mi confianza va puesta a prueba. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no se acuerda de mí. Espera. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Porque es el Espíritu el que clama. Y a veces uno tiene que dejarse llevar por esas inspiraciones. Uno está... Voy a orar. Ay, es que estoy cansado. Vence ese cansancio, vence esa lucha. Y verás cómo en esas pequeñas ascesis del vencimiento te vas fortaleciendo sin querer queriendo. Orar continuamente. Orar es siempre posible. Las tres claves. Siempre es posible. Es incluso una necesidad vital. Necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. No puede haber un cristiano sin oración, y no existe una oración verdadera si no es cristiana, es decir, la del que media. ¿Y media quién? Jesucristo, porque Él es el que nos ha enseñado este tipo de oración. La oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro. Todo esto entonces ha venido como un buen preámbulo a lo que vamos a vivir en esta Semana Mayor, que Dios mediante se inicia el domingo con una liturgia impactante, ¿verdad? El Domingo de Ramos tiene una liturgia interesante. El Domingo de Ramos comienza al revés. Generalmente nosotros entramos en una celebración de lo menos a lo más, es decir, de lo lento a lo activo, por ponerlo de esta expresión. El domingo salimos de lo activo a entrar en la serenidad. ¿Por qué? Porque comenzará la liturgia, sobre todo la Eucaristía principal, con esa procesión en la que vamos a aclamar a Jesucristo y con unos ramos vamos a proclamar, Hosana, el Hijo de David. A declarar públicamente por las calles que seguimos a Jesucristo. Y eso es con fiesta, eso es con alegría. No es una procesión de perdona a tu pueblo, Señor. No. Es la única procesión que llamamos litúrgica. Las otras son devocionales. Por eso es tan importante participar en esa procesión del próximo domingo. Y ese ramo no se dobla. Sobre todo cuando usan penca o palma, la gente seguida lo toma. No, tienes que llevarlo espigado porque es para moverlo, agitarlo. Es el signo de una fe que en medio del mundo aclama, agita. Terminada, se coloca en un lugar especial del hogar como expresión de la fe que ha sido aclamada y que se irá profundizando. Luego vienen los días intermedios, lunes, martes y miércoles, que en muchas comunidades parroquiales nuestras pues hay distintas actividades, reflexiones, lectura orante, encuentros, confesiones, para entrar en lo que llamamos el triduo pascual, ese triduo pascual que tiene un anuncio, un preámbulo el Jueves Santo, porque el triduo propiamente es viernes, sábado y domingo. El miércoles, que como una buena obra teatral, hay una obertura y se adelanta en la cena del Señor, en la Eucaristía que se celebra el jueves, todo lo que vamos a hacer vida viernes, sábado y domingo. El viernes la celebración está sentada en la cruz, no hay Eucaristía. Solamente dice, voy a la misa del Viernes Santo. Pues qué curioso. Es el único día que no hay misa. No se celebra misa. Pues ellos van a esa misa que no existe. Comulgamos del pan consagrado el Jueves Santo. ¿Ves? Es una liturgia el viernes centrada en la cruz. Por eso ustedes verán que el momento cumbre de esa liturgia es la adoración a la cruz y se entroniza solemnemente. Tres momentos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo nuestro Salvador. Vamos a adorarlo. Luego vendrá una plegaria universal. Los demás domingos son oración de los fieles, cortita. El Viernes Santo es larga.
prolongada, es la oración de intercesión. Luego se hace un gesto de solidaridad, una colecta para enviar a los cristianos de Tierra Santa, sobre todo en estos momentos tan necesitados. Y entonces culmina con la comunión. Y vienen entonces las devociones. Y entonces salen las procesiones devocionales, la procesión del Santo Entierro, la procesión de la Soledad. Y terminada esta procesión, se entra en el gran silencio. Y ahí se pasa ese gran silencio todo el sábado. El sábado es un día que llamamos alitúrgico, no hay propia liturgia celebrativa, salvo la liturgia de las horas, los salmos. Es el día del gran silencio, sí, de la gran espera. Y al anochecer, pasada una hora prudencial, se inicia la vigilia pascual, que es la gran fiesta de la resurrección. Esa es la Eucaristía más importante del año, la celebración más importante. De ahí decía nuestro beato Carlos Manuel, vivimos para esa noche. Y la iglesia vigila toda la noche, canta, y se hace una liturgia prolongada, donde se hacen una serie de lecturas, 7, que narran la historia de la salvación, para desembocar en el bautismo. El bautismo es, a nivel personal, el misterio de la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor, que se celebra después en la mesa eucarística, para salir de allí fortalecidos a anunciar que Cristo ha vencido la muerte, que ha resucitado, que en Él tenemos vida y vida eterna. Y esa fiesta dura 50 días hasta Pentecostés. Es todo un ciclo. Piense que ni Jueves Santo ni Viernes Santo son días de obligación, son días de mostrar el amor. Por eso es bueno, ¿verdad?, que vayamos en familia a participar de estas liturgias, de estas celebraciones, de este encuentro en la fe con los hermanos y hermanas de la comunidad, y sobre todo que tu familia se vea fortalecida en la oración litúrgica, pero también en la oración familiar. La vigilia pascual es la gran noche de todas las noches, y usted lo decía muy bien, es la liturgia por excelencia, y que ninguno nos deberíamos perder hasta que nosotros no vivimos esta experiencia y nos adentramos en de pasar de esa oscuridad, ¿verdad?, que la comenzamos a vivir desde el Viernes Santo, hasta la noche santa, y ese cirio y el pregón y las lecturas, que vamos haciendo todo un recorrido como el pueblo de Israel, y logramos entender esa liturgia. Entonces vamos a empezar verdaderamente a vivir la Pascua, y sobre todo porque esa noche es la noche en que renovamos nuestra consagración fundamental, la del bautismo. Sí. Y en esa liturgia, al renovar la promesa del bautismo, estamos reafirmando una vez más que queremos seguir a Jesucristo, camino, verdad y vida. Hasta aquí. Decimos una vez más que esta noche habrá una celebración especial a partir de las 6 de la tarde en la ciudad de Ponce, Viernes de Dolores. Saliendo desde donde está el monumento a Lolita Tizol, es la calle Isabel, y llegaremos hasta la catedral. Y la semana que viene habrá toda una programación especial organizada por Católica Radio. Entonces nosotros regresamos en la resurrección. Así que una feliz Semana Santa para cada uno de ustedes y una feliz Pascua de Resurrección. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oramos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, graba en mi corazón. Buenas tardes tengan todos, y santas fiestas pascuales. Buen fin de semana.